viaje en la carreta desde nuestra casa en la pradera. Y después hemos viajado días y días por entre los bosques y hemos visto cosas muy bellas. Ahora seguimos hacia el oeste. ¡Ay! Vamos donde tu padre encuentre un lugar cómodo para que podamos vivir todos. ¿Y tendremos que aguantar un viaje tan incómodo? Laura, yo me acuerdo que viajamos mucho tiempo para llegar a la casita de la pradera. Sí, en esa época Laura era tan pequeña como lo es Kerry ahora. Miren allá, hacia el lago. El lago está congelado. Papá, ¿vamos a cruzar el lago? Sí, vamos a hacerlo ahora. ¿Por sobre el hielo? Es muy peligroso. Espero que el hielo no se rompa. No se preocupen, niñas. Las huellas indican que ahora lo podemos cruzar seguros. No tendremos peligro de ninguna especie. Bueno, vamos. ¡Adelante, adelante, caballitos! ¡Con cuidado, papá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Adelante, adelante! ¡Mami! Nos resbalamos solo un poquito. Laura, no se preocupen. La tormenta en invierno no es tan terrible como la tormenta en verano. ¡Arre! ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? La rueda se atascó en el barro y tendrás que ayudarme. Ven pronto, por favor. ¡Arre! ¡Arre! ¡Patty! ¡Arre! 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 Ahí hay una cabaña, querido. Entremos a descansar mientras deja de llover.
¡Qué bueno! Aquí está seco. Papá, aquí no hay nadie. Creo que es una cabaña de campamento. ¿De campamento? Sí, alguien vivió aquí, pero se fue hace tiempo. Ahora está desocupada. Tuvimos suerte. De todas maneras, descansaremos aquí. La tierra es muy plana y el pasto es tan alto como tú. Tendremos una gran cosecha de maíz y trigo, y los venados y las liebres corren libremente. Ah, todo es muy bueno allá en el oeste. Dime, papá, ¿tendremos fresas? Pues claro, hay tantas que no se pueden recoger todas. Laura, vamos a comer fresas hasta cansarnos. No, Kelly, esos no son truenos. Es el sonido del hielo quebrándose en el lago. A medida que llueve, el hielo comienza a derretirse y a quebrarse rápidamente después. ¡Ay, si hubiéramos llegado más tarde, lo que nos habría pasado! ¿Sí? Si hubiéramos llegado más tarde, al romperse el hielo, hubiéramos caído al lago. Charles, mira cómo están de asustadas Mary y Laura. Ah, pues que no se preocupen, ya estamos a salvo. Papá, ¿jugamos? Sí, juguemos. Está bien, vamos a jugar. ¡Soy un oso! ¡Las voy a comer! ¡Aquí voy y me las Dios, voy no a les asustes! Querido, por favor, no las asustes. Se asustaron, ¿eh? Estaba sorprendida, papá. Yo estaba tranquila porque sabía que era mi papá. ¡Papá!
¿Cómo te va, querido? Bien. Creo que puedo moverlo un poco. ¿Qué hacemos ahora? Intentemos mover el carruaje. Está bien, querido. Ahora pedala con toda tu fuerza. Ajá. Aquí vamos. ¡Más fuerza! ¡Vamos, vamos, caballitos! ¡Más fuerza, más fuerza! Ay, gracias, Pete. Estuvo muy bonito y pudimos seguir nuestro viaje con toda tranquilidad. No, todavía no. ¿Por qué? Porque todo eso está lejos. Bien, niñas, ya pueden bajarse. ¡Oh, papá! ¡Qué gran río es ese! ¿Qué es eso? Es una balsa. En ella cruzaremos el río. Vengan, caballitos. Eso es. Vengan, vengan. Todo está bien. Tranquilos, tranquilos. Ahora vamos todos. ¡Mary, mira qué rápido! Sí, es fabuloso. Pero tengan cuidado de no caerse, niñas. Sí, sí, mamá. Bien, vamos. Papá, yo te ayudo. Yo también. ¡Gracias! ¡Kerry! ¡Kerry! ¡Tú sabes que eso no es un juego, Kerry! ¡Dos! ¡No importa! ¡Otra vez! ¡Ya casi llegamos! ¡Un poco más! ¡Un poco más!
¿Vamos? ¿Papá? Viene un hombre. Yo no he visto a nadie desde que salimos de casa. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. Hola. ¿Van hacia el oeste? Uh-huh. ¿Y usted qué hace? Yo atrapo estos caballos y luego los vendo en el mercado. ¡Uy, qué lindo pony! Pero este no es un pony. ¿Qué? Este tipo de caballo se llama mustango. Fue traído de Europa y ahora es salvaje. Ah. Se ve fuerte y brioso, pero es manso. Acarícienlo. ¡Qué bonito! Tenías mucha razón, papá. ¡Qué lindo! ¿Quisieran comprar uno? No, gracias. Tenemos dos buenos caballos. ¿Y no cambiarían sus caballos por estos? ¡Son muy baratos! No, no, gracias. No, muchas gracias. Está bien. Nos veremos más tarde. ¡Vamos, vamos! ¡Adiós! Espera un momento aquí, querida. ¡Ey, espere! ¡Espere un momento! ¡Espere! ¿Crees que papá va a cambiar a Pedro y a Patty por otros caballos? ¿Qué? ¡Oh, no! Si nuestros caballos Pit y Pat están demasiado cansados. Como dijo tu padre, los mustangos son muy fuertes y pueden aguantar un largo viaje. ¡No, mamá, no! ¡Tú sabes que me separaré de Patty cuando principiamos el viaje! ¡No me voy a separar de Pat y de Patty! Bueno, Laura, yo tampoco quiero separarme de ellos, pero tu padre tiene razón y tenemos que obedecer su decisión. Por favor, trata de entender. Un hombre bueno los cuidará y tendrán buen pasto. Lo sabes, ¿verdad? Entiende, por favor, cálmate. Nuestros caballos son buenos, pero están cansados. Y puede que no tengamos fuerzas para seguir adelante. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Quieren explicármelo? Por favor, no los calles, por favor. No te preocupes, porque yo no lo voy a hacer. ¿Ah? Querido. Aunque estoy preocupado por el viaje, creo que ellos responderán muy, muy bien. Y vamos a verlo. Vamos a seguir siempre adelante. Dios mío, qué alivio. Miren, allá van. Miren, miren allá. Noche, pero debemos continuar nuestro viaje en la mañana. Estoy ansiosa por ver lo que nos espera.